Bueno, señores, TikTok es un completo éxito. O sea, desde el año pasado hemos visto el crecimiento de esta aplicación china, la cual se ha viralizado de manera exagerada, por así decirlo, porque vemos muchísimos videos en la misma Instagram, también videos en YouTube, recopilaciones, y sí que es bien divertida esta aplicación y se convirtió en la aplicación más descargada tanto en la Google Play Store y también en la App Store. Entonces, esta aplicación actualmente, a enero de este mismo año 2020, tiene una cantidad de nada más y nada menos que de 104.7 millones de descargas. Según la aplicación de Sensor Tower, que es una plataforma que analiza distintas aplicaciones para ver su crecimiento y qué prácticas tú puedes implementar para que una aplicación que tú desarrolles sea exitosa. Entonces, esta ha tenido, según este artículo de CNET.com, como pueden ver en pantalla, un crecimiento del 46% respecto al año anterior, y ya WhatsApp, que es la aplicación que le sigue, esta tiene exactamente alrededor de 90.6 millones de descargas. Y si nos dirigimos a Sensor Tower, como les dije, TikTok se encuentra en primer lugar. En el caso de la App Store le sigue YouTube, Instagram y WhatsApp. Y en el caso de Google Play, luego de TikTok se encuentran WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger. Como pueden ver, sí que estas aplicaciones de Facebook se han mantenido en el top y TikTok ha venido a arrasar. Entonces, algo muy interesante que me ha llamado la atención de este artículo es que se estima que para el 2022 el número de TikTok, o sea, el número de descargas, se va a reducir de manera significativa, ya que a medida que la aplicación se sature entre los jóvenes, esta va a ir decayendo. Más o menos el mismo caso que vimos con la aplicación de Snapchat, la cual era muy, pero muy viral. Yo personalmente instalé TikTok solamente para ver qué uso le podía dar. O sea, aún no he encontrado el uso que puedo darle, pero la comparé con Instagram a ver qué tal, ver la interfaz. Y veo que es una aplicación solamente para videos, hacer videos divertidos y compartirlos con tus amigos. Y es un buen concepto y plan de marketing para así que los jóvenes publiciten la misma aplicación entre ellos mismos. Y me gustaría que en la caja de comentarios del podcast, si es que una de estas plataformas tiene, y también en los comentarios de YouTube, me gustaría ver qué opinas tú de esta aplicación TikTok y si la utilizas actualmente.